La reflexión de hoy se encuentra en el libro de Efesios capítulo 3, versículos 18 y 19. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, capítulo 18 y 19, el apóstol Pablo afirma que el amor de Cristo tiene por lo menos cuatro dimensiones. 1. Anchura. Abarca a todo ser humano en todo este planeta. No hay nada que pueda escaparse a la anchura de su amor. 2. La longitud. Pablo menciona esta dimensión para beneficio especial de quienes han pasado toda su vida huyendo de Cristo. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el sepulcro hiciere mi lecho, también estás allí. Salmo 139, 7 y 8. ¿Será posible que ni en el sepulcro nos escapemos de la presencia de Dios? Justamente, fue allí donde Cristo bajó para encontrarnos a ti y a mí. 3. La profundidad. Hay almas que se atrincheran en las mazmorras de la desesperación, en las profundidades de la tierra. Quizás hayas caído sobre ellos una montaña de culpabilidad que los ha sepultado en esas profundidades. A veces alguien que ha sufrido abusos en su niñez piensa que nunca podrá volver a sentirse normal. Pero el ágape de Cristo entra y lo encuentra. ¿Cómo puede el amor alcanzar esos lugares inaccesibles? Es que Cristo en su sacrificio bajó personalmente al sepulcro, sufriendo terribles angustias. Jesús conoce con la exactitud de un mapa todos los pasajes de la morada de los muertos. No hay lugar allí cuya ubicación Él no conozca, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 4. La altura. Hay quienes pilotean el avión de su alma por encima de las nubes, perdidos en los vericuetos de la vida. Quizás estén perdidos y quizás claman en su corazón, pero ellos navegan en las alturas de su educación superior o de lo que ellos han creído que es correcto, y desprecian a los que viajan en los que les parece ser una carretera de bueyes aquí abajo. Pero las buenas nuevas son que Cristo los puede alcanzar, los puede perseguir, los puede encontrar y los quiere alcanzar. El Señor quiere alcanzar a toda la humanidad, no importa cuán profundo o lejos te encuentres de Él. Él siempre estará con sus brazos abiertos para abrazarte y amarte. Amén. Que el Señor te bendiga.